este proceso, como ya lo hemos comentado otras veces, se ha llevado a cabo en convenio entre la Intendencia y ASIR a través del proyecto de Rivera Destino Turístico, donde uno de los componentes era la mejora de los servicios turísticos. Lo que se decidió hacer ahí era la implementación de lo que son, y que ya hemos hablado varias veces, pero para dejarlo bien acentuado al público, las buenas prácticas de manufacturas, ¿no? Conocido con la sigla de BPM. Para eso elegimos 5 empresas del departamento, las que participaron en el proceso, con auditorías, levantamiento de observaciones, correcciones, capacitaciones, y bueno, que después de ese proceso se pudieron observar las mejoras que se habían implementado en esa empresa, ya que eso es lo importante de la implementación de las buenas prácticas, ¿no? Que son herramientas que ayudan a la empresa en trabajar correctamente para asegurar la calidad del producto que ellos están manipulando o comercializando. Las empresas, sin mencionarlas, pero estaban lejos de lo que debían hacer, cometían errores muy graves dentro de lo que es el proceso de manufactura. Bueno, como era un piloto, nosotros elegimos empresas que, ya conociéndolas desde nuestra división, ¿no? Por el proceso que realizábamos de inspecciones, de habilitaciones, sabíamos que podían cumplir con lo que se iba a establecer. De igual manera, todas en su auditoría inicial se les realizaron observaciones, ¿no? Se les realizaron lo que llamábamos no conformidades, no cumplían lo que estaba establecido en el proceso. Ah, para cada uno de los procesos que se contaban dentro de lo que era la implementación de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, algo práctico de lo que pudieron mejorar algunas de esas empresas. Y bueno, algunas desde el punto de vista edilicio tenían algunas mejoras para realizar, algunas en el tema de el orden, que es crucial para poder trabajar de una manera adecuada. Si uno no trabaja ordenadamente, con lugares establecidos, Una vez que uno lo hace, ayuda a mejorar en lo que es la calidad del servicio que va a brindar. Luego el tema de la formación, siempre que uno recibe y uno lo hace de determinada manera, uno piensa que lo está haciendo bien, y una vez que uno recibe el porqué, la causa de por qué lo tiene que hacer así, uno, bueno, comienza a hacerlo adecuadamente. ¿Los funcionarios, el personal de las empresas también participó de todo este proceso? Sí, los funcionarios recibieron capacitaciones por parte de la consultoría que fue contratada a través de este proyecto, ¿no? Resaltando que estos eran fondos del BID, BID Fomin, recibieron capacitación, y bueno, y algunos de ellos, además, como se les dejó a las empresas estos deberes, digamos, que tenían que cumplir para levantar las no conformidades, ellos mismos se encargaron de redactar manuales o procedimientos de determinados procesos. Por ejemplo, vamos a ver, una de las empresas tenían que establecer, bueno, cuáles eran los procesos en la cocina, ¿no? Por ejemplo, cómo hacían el tema de cocción, de refrigeración, para cada plato que tenían establecido en un restaurante. Y eso se hizo conjuntamente con colaboración de la Intendencia, con pasantes, aparte de lo que era el proyecto, con funcionarios de la propia cocina. Este fue el puntapié inicial, podemos decir, de estas empresas que se animaron a participar. La idea es poder seguir otorgando sellos de buena calidad. Exactamente, sí. La idea es que, bueno, a partir de esto, estas empresas, bueno, salgan a mostrar el proceso que se realizó y con eso podamos atraer a otras empresas a que quieran sumarse a este proceso. Ya que lo que se tiende en todas las empresas, en realidad, es alcanzar lo que es la calidad, ¿no? En todo su proceso.